Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Bien, hoy tenemos 11 de febrero. Y hoy vamos a seguir revisando los últimos detalles con los que nos quedamos ayer. Ayer estuvimos viendo sobre el método de las características para ecuaciones cuasi lineales, pero estuvimos dándole énfasis sobre todo a la posibilidad de invertir nuestro cambio de variable. En otras palabras, en qué tan factible era para nosotros y realizar el método. Es decir, intentamos cómo justificarlo, intentamos encontrar realmente una forma de garantizar de que eso se iba a poder lograr. Y antes de revisar un par de ejemplos en los cuales no vamos a tener solución o vamos a tener infinitas soluciones, creo que vale la pena que revisemos esta fórmula del Jacobiano, que fue con la que nos quedamos la última vez. Entonces, nos quedamos con esta. Entonces, YT de aceite XS y YS. En particular de aquí nos interesa cuando nosotros evaluamos en T igual a 0. Entonces, aunque permítanme. Según veo aquí, lo tienen como T, S. Entonces, solo vamos a cambiar aquí el orden. T, S. T, S. Y T, S. Entonces, nosotros vamos a evaluar todo esto. Evaluarlo en T igual 0. Va a quedar el jacobiano evaluado en T igual 0 y S libre. Entonces nos va a quedar XT en 0, S, YT en 0, S, parcial con respecto a S en 0, S y parcial con respecto a Y, perdón, de Y con respecto a S en 0 y S. Ok, ahora. ¿Qué sucede con estas y con esto que tenemos aquí? Resulta que estos valores que aparecen en el determinante que define el jacobiano, pues resulta que no hace falta calcular la solución, es decir, la solución paramétrica, es decir, no hace falta calcular x de t o x y y en términos de t y s para poder calcularlos. De hecho, este x de s. De hecho, mejor voy a separarlo un poco para poder trabajar encima de esto. Porque este x de s, perdón, este x sub t evaluado en 0, s, no es otra cosa que la parcial de x con respecto a t evaluado en t igual a 0. Pero resulta que esta derivada parcial no es otra cosa que la ecuación característica. Y en la ecuación característica, recordemos que teníamos que la derivada de x con respecto a t era esto. Y también teníamos los demás, de y de t igual a b, x, y, u, y de du de t es c, que depende de x, y y de u. Estas eran las ecuaciones características. Entonces, la cuestión es que esta derivada, aunque aquí es derivada normal, o sea, derivada total, pues realmente es esto mismo, es esta derivada parcial, porque al final de cuentas, cuando nosotros agregamos
las condiciones iniciales y esas condiciones iniciales dependen de S, pues prácticamente se convierte esta en una derivada parcial al introducir otra variable. Entonces, en ese contexto, esta derivada total no hay ninguna diferencia con esta parcial que estamos planteando aquí. Así que realmente esta derivada con respecto a T es simplemente A. Es A, pero, pero como está evaluado en 0,S, entonces vamos a ver. Vamos a tener aquí X evaluado en 0,S, Y evaluado en 0,S. Y U evaluado en 0,S. Ok. Y fíjense que a pesar de que aún así pareciera que necesitamos X, Y y U, realmente no necesito resolver las ecuaciones características para poder encontrar estos dos valores, XT y YT, porque están aquí en términos de A y B, pero luego los argumentos de A y B son X en 0, Y en 0 y U en 0 para T. Esos son simplemente las condiciones iniciales. Entonces, es simplemente evaluar la función A, que es el coeficiente de la parcial con respecto a X, en las condiciones iniciales. Y algo parecido sucede con Y, solo que en Y sería esta la parcial de Y con respecto a T, evaluada en T igual 0, que sería la función B, que es el coeficiente de la parcial con respecto a Y, evaluado en las condiciones iniciales. Entonces podemos hacer el cálculo de estos dos directamente, solo con... Y antes de resolver, antes de obtener la solución en forma paramétrica. Y pues algo parecido sucede con estos de acá abajo, solo que estos son directamente la condición inicial, X0, y la tomando la derivada. En este caso es X0' en S, y esto es Y0' en S. Así que todo el jacobiano lo podemos tener calculado antes de resolver estas ecuaciones de aquí. ¿Sí? Entonces eso va a ser de importancia ahorita en estos ejemplos que vamos a revisar, porque vamos a calcular el jacobiano primero antes de resolver, y de hecho es lo adecuado, porque ¿qué tal si yo intento llegar a una solución en forma paramétrica y el cambio de variable no lo puedo revertir porque el jacobiano es cero? Entonces, poderlo calcular antes de resolver es algo bastante deseable. Entonces, ahora sí, tomemos el ejemplo. Es el 2.6, que estaba con la misma ecuación, pero como es un día nuevo, entonces solo la voy a volver a escribir. Era x, ux, más y, uy, si no me equivoco, igual a 1 menos u. Ok, vamos a revisar. Que sea esa. Sí. Y ahora con condición inicial. U de xx, o sea, hablado en x, x, igual a 2. Para x. Así. Para cualquier X. Ok, entonces vamos a ver qué pasa. Calculemos el jacobiano que ocurriría si nosotros hacemos el cambio de variable convencional que saldría del método que vimos ayer. Entonces, ese jacobiano de 0,S por definición va a ser igual a XT en 0,S, XS en 0,S, Y en T
es la parcial de y con respecto a t en 0, s y la parcial de y con respecto a s en 0, s. Y como les dije antes, esto no hace falta encontrar ni x ni y antes de resolver. Lo que sí va a ser necesario es expresar esta condición inicial de forma paramétrica. Entonces aquí necesitamos definir quién va a ser x0 de s, y0 de s y u0 de s. La más sencilla de todas es u0 de s porque es el resultado de u, eso ya es 2. Independientemente de quién, de cómo definamos x y y, el resultado es constante. Y pues como s es un parámetro, puede tomar cualquier número, cualquier valor real o cualquier valor en un intervalo que previamente esté definido. Pero el caso es que nosotros tenemos como objetivo lograr describir estas condiciones para las variables x y y en la condición inicial en términos de un solo parámetro. Entonces lo sencillo aquí es escoger x igual a s. Y por lo tanto y también sería igual a s. ¿Sí? De nuevo, si este hubiese sido un x cuadrado, por ejemplo, pues simplemente tomo x igual a s y y igual a s cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tengo la condición inicial. Entonces, x sub t evaluado en 0, s es a evaluado en la condición inicial. ¿Y quién era a? A era esto. X, y y b era esto. Entonces sería x, la parcial de x con respecto a t evaluado en 0, s sería esto evaluado en 0, s. A ver, entonces es x nada más evaluado en 0, s. Con y sucedería lo mismo. Esta parcial de y con respecto a t sería este coeficiente evaluado en 0, y. Y así. Esa es la primera línea. Y se los dije de esa forma porque aquí puede haber cualquier cosa. Aquí puede no haber algo ni siquiera que tenga x. Pudieron haber estar cambiado el x y el y. Pero lo que no va a cambiar es que esta derivada es este coeficiente, no importa lo que tenga dentro, pero es ese coeficiente evaluado en 0, s. Ok, y abajo es simplemente las derivadas con respecto a s de las condiciones iniciales. Entonces, xs en 0, s es la parcial de esto con respecto a s, o sea, 1. Lo voy a escribir así, solo para que lo tengamos de referencia. Es x0' en s. Y para y sería lo mismo. Y sub 0' en s. Ahora sí sustituimos los valores. X0, s es igual a s. ¿Está? Y evaluado en 0, s es esto. Así que también es s. Y abajo va la derivada de x0, que eso es 1. Con respecto a s, y la derivada de y sub 0, que también es 1. Y pues, conocimientos mínimos de determinantes nos llevan a ver que esto es 0. ¿Y qué significa? Pues que tenemos un problema. Porque el cambio de variable que nos produce el método aquí no funciona. Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente? Lo que está pasando es que cuando analizamos la curva característica y la condición inicial, resulta que están o se sobreponen entre sí. Básicamente no hay una diferencia. Lo que estamos comprobando con este determinante es que al proyectar los vectores tangentes, tanto de la curva característica como de la condición inicial, resulta que son paralelos. Quizás no el mismo, porque no son el mismo, o sea, este de acá arriba es el vector tangente de la curva característica y este es de la condición inicial, pero solo son las proyecciones en el eje, en el plano XY. Por eso solo tomamos X y Y. Entonces, como son paralelos, prácticamente las dos curvas van en la misma línea.
Y eso es lo que no nos permite construir una superficie, porque prácticamente la solución inicial, perdón, la condición inicial, no me dice nada fuera de la condición inicial, no me sirve para decir esta condición inicial no aporta nada. No aporta nada en términos de construir una solución. Pero para saber si hay o no solución, o sea, es decir, pueden haber infinitas o pueden no haber ninguna. Entonces, para saber si hay una solución, lo que necesitamos es verificar si son paralelos los vectores tangentes. No las proyecciones, que son estas, sino directamente los vectores tangentes. En otras palabras, verifiquemos si estos dos vectores, el primero es xt en 0,s y sub t en 0,s y u sub t en 0,s es paralelo a x0 prima de s, y sub 0 prima de s y u sub 0 prima de s. Resulta que si son paralelos, entonces van a haber infinitas soluciones, pero si no son paralelos, entonces no hay solución. Porque en teoría estos dos vectores deben de ser paralelos para que exista una solución. Entonces, si se fijan, estos son los mismos valores que nosotros calculamos ya acá arriba, solo que estamos agregando la de la coordenada u. Por eso les digo que estos dos son las proyecciones en el plano XY, porque solo estamos quitando la parte de u. Pero en el caso de que el jacobiano dé cero, es necesario salirse de esa proyección, sino más bien subirlo de nuevo a la curva y ver qué pasa ahí arriba. Entonces, por un lado, esto de aquí sería igual a ver, x prima de t evaluado en 0,s, es este cálculo que hicimos aquí, es s. Y con respecto a t evaluado en 0,s, es esto de aquí, que también nos dio s. Y para la parcial de u con respecto a t evaluado en 0,s, hacemos el mismo procedimiento. De aquí arriba, la derivada de u con respecto a t era c. ¿Y c quién es en esta ecuación? C es esto. Entonces, aquí sería 1 menos u evaluado en 0,s. O sea, tenemos s, s, y u en 0,s es 2. O sea que tengo 1 menos 2 es menos 1 aquí. Perfecto. Ahora, veamos el otro vector. Ok, por otro lado. X0 prima de s, y sub 0 prima de s, u sub 0 prima de s, es igual a, los primeros dos ya los tengo, es 1 y 1, y me falta el u sub 0 prima de s. Entonces solamente tomo esta función, u sub 0 de s, y la derivo con respecto a s, y me da 0. Y pues aquí, también conocimiento de vectores es suficiente aquí para notar de que estos dos vectores no son paralelos. No son paralelos. Por tanto, no hay solución. ¿Qué fue a lo mismo que llegamos antes? Porque este ejemplo ya lo habíamos resuelto, solo que
tratándola como una ecuación diferencial parcial lineal de primer orden. ¿Ok? Entonces, ya está. Ahora veamos el otro caso. El caso donde habrían infinitas soluciones. Eso sería en el ejemplo 2.7. Entonces, la misma ecuación, la voy a volver a escribir. Y sujeto a en este caso sería uxx igual a 1, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, el ejemplo es con 1 aquí. Menos infinito, menor que x, menor que infinito. Ok, entonces la condición inicial es esta. De nuevo la reescribimos en términos del parámetro s y x0 de s. Pero si sí, x0 de s sería s y el sub 0 de s sería s también. Esta parte, como es lo mismo, por eso queda exactamente igual. Y en este caso lo que cambia es que el u sub 0 de s es igual a 1. Entonces, ahora qué hacemos, pues plantear el jacobiano de nuevo. Esta vez un poco más rápido porque ya sabemos y hicimos la discusión. El jacobiano va a ser directamente. Podemos copiar la definición siempre para acordarnos. Y sustituir los valores. Solamente que, como la condición. Bueno, de hecho, aquí, si se fijan, realmente va a quedar exactamente lo mismo, porque, como es la misma ecuación de arriba, y tenemos que las condiciones iniciales para x y para y son las mismas, entonces realmente va a quedar lo mismo. Va a quedar. Ok, si ustedes gustan, pueden hacerlo, pueden verificarlo. Directamente para practicar de nuevo, pero va a quedar lo mismo. Entonces queda cero. ¿Cuál sería la diferencia aquí? Pues que cuando verifiquemos estas dos cosas va a quedar lo mismo. Pero, entonces, verificamos. Este vector es paralelo, vamos a ponerlo así, es paralelo a x0 de s prima. Aunque bueno, aquí realmente, sí, así. Aquí voy a ponerlo en un solo, pero mejor por pasos. Okay, entonces, vamos a verificar esto, si son paralelos. Entonces, tenemos que el primer vector empieza igual, empezaría con S y S. Y lo que cambia es este U' de. Perdón, lo que cambia es este. La parcial de U con respecto a T, evaluado en 0, S. Entonces, esto es C, 1 menos U, y evaluado en 0, S, o sea, 1 menos U evaluado en 0, S. O sea, S, S, y aquí iría 1 menos
1 en este caso. O sea que queda 0. Y como vamos a ver ahora, el otro pues va a quedar exactamente igual. X0 prima de S. Y sub 0 prima de S. Y U sub 0 prima de S. Va a quedar 1. 1. Y la parcial de U, perdón, la derivada de U sub 0 con respecto a S. La derivada de esto es 0. Y en este caso sí nos quedan vectores paralelos. Es SS0 y aquí 1, 1, 0. La constante de que verifica que son paralelos es S. Bastaría multiplicar este de aquí por S. Y obtendríamos que los dos vectores fuesen igual, son iguales. Así que S, los vectores son paralelos aquí. Paralelos y existen infinitas soluciones. Ahora, si tenemos infinitas soluciones, la pregunta pendiente es, ¿las podemos encontrar? La respuesta es que sí, solo que tenemos que colocar una que se conoce como condición inicial artificial. Entonces, sería más o menos así. Ok. Entonces, supongamos condiciones iniciales. A ver. X0 de S igual a 1, y sub 0 de S igual a S, y U sub 0 de S, que esta es la parte importante, bueno, todas son partes importantes, pero ya les voy a comentar sobre las primeras dos. Y U sub 0 de S vamos a llamarle una cierta función H de S. Ok, ahora, ¿por qué escogimos estas dos como X0 y Y0 como 1 y S? Pues realmente pudo haber sido cualquier otra, pero lo que nosotros queremos es una curva que sea transversal a las, o mejor dicho, una curva inicial que sea transversal a las curvas características. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces, anteriormente, solo para visualizarlo, aquí, anteriormente al tener u de x, x igual a 1, entonces prácticamente la curva inicial era y igual a x. Y la conclusión a la que llegamos es que esta curva es prácticamente paralela a las curvas características que obtuvimos. Entonces, lo que vamos a buscar es algo que sea transversal. Entonces, lo único que queremos es que no lleve esta misma dirección. Por ejemplo, la curva, si nosotros tomamos como curva inicial, x igual a 1, que realmente es la misma que se utilizó en el primer ejemplo, pero esa sirve. Esta curva es transversal a esta otra, es decir, no son paralelas. No hay un punto en el que sean paralelas. Son siempre transversales. Entonces, en ese caso, la condición inicial sería algo así. 1, y. Pero no sabemos a qué sería igual. Porque estamos cambiando, estamos moviendo la condición inicial. Ya no va a ser 1 aquí, porque no estoy en la misma recta. Pero sí sé, o mejor dicho, pero sí puedo decir que esto va a ser alguna función h de y. Alguna función h de y. No sé cuál. Tal vez le puedo encontrar, tal vez no.
ahí vamos a ver. Pero va a ser alguna función h de y. Esta es la, o esto es lo que nosotros estaríamos llamando aquí como una función artificial, o función, sería una función arbitraria, o una función por determinar, podría ser. Entonces, la cuestión es que esta es una nueva condición inicial. Lo que no sabemos es quién es H, pero esta es una nueva condición inicial, la cual la planteamos así. La razón por la que aquí aparece H de S es porque tomamos Y igual a S, Y sub 0 igual a S. Si Y sub 0 hubiese sido 1 menos S, entonces aquí en U hubiese estado S menos 1. Solamente con hacer el despeje para Y y luego sustituir, hacer el despeje para Y aquí. Y aunque sería 1 menos S aquí, en este caso. Sería solo de hacer el despeje para Y aquí y luego sustituir eso aquí. Porque nuestra condición es U de 1, Y igual a H de Y. Pero bueno, entonces dejémoslo como estaba. Así. Entonces, entonces ahora procedamos a resolver. El punto de esto es que nosotros no vamos a verificar nuevamente el jacobiano porque nosotros vamos a elegir X y Y, es decir, estos dos de aquí, de tal forma que sepamos que esto de aquí va a ser distinto de cero. En este caso no lo comprobamos porque como usamos la misma del primer ejemplo que hicimos, en el cual había solución y era única, sabíamos que daba distinto de cero. Entonces, por eso no lo hicimos. Pero en la práctica, cuando nosotros lo hagamos y no tengamos un ejemplo de referencia, pues lo que pongamos aquí, nuevamente hay que comprobar si esto es igual a cero. Si es igual a cero, entonces mejor busquemos otro. Y si no es igual a cero, entonces ya está. Nos quedamos con ese. Entonces, este no lo hacemos porque ya lo hicimos en el ejemplo, en el primer ejemplo, sería el ejemplo, vamos a ver, si es 2.7, es en el ejemplo 2.5. ¿Okay? En ejemplo 2.5 podemos ver que J de 0, S es distinto de 0. Ok, entonces ya con eso podemos trabajar. ¿Y qué hacemos? Pues resolver. Entonces, vamos a ver. Las curvas características. O, de hecho, las curvas características no exactamente, pero sí serían la solución en forma paramétrica. Sería x de t igual a C1 de, bueno, aquí ya estamos tomando que depende de las dos variables. X de T, S es C1 que depende de S por E a la T. Y que depende de T y S sería a ver, pues estamos acá. Y de T, S sería C2, depende de S por E a la T. Y estos no las calculé porque realmente es la misma, como escogimos el mismo cambio de, el mismo, la misma curva inicial que en el ejemplo 2.5, entonces vamos a llegar a la misma solución para X y para Y del ejemplo 2.5, pero en la de U cambia. Entonces, tenemos que derivada de U con respecto a T, es igual a 1 menos u,
Y de hecho aquí cambia, pero solamente un poco. Nos quedó la última vez. Bueno, de hecho, esta de aquí también nos debería quedar igual porque no le hemos aplicado la condición inicial. Así que vamos a colocarla aquí. Es que no dependía de la condición inicial, así que entonces tiene que ser la curva características, o mejor dicho, las ecuaciones características serán las mismas para las tres ecuaciones. La del ejemplo 2.5, 2.6 y este el 2.7. Entonces las soluciones generales son las mismas. Ahora, es cuando le aplicamos las condiciones iniciales de aquí arriba que van a variar un poco nada más. Entonces, aplicando las condiciones iniciales, llegamos a que x de t, s será igual a e a la t. Entonces aquí simplemente evaluando en t igual 0, nos queda c sub 1 de s y c sub 1 me queda igual a 1. Entonces queda solo e a la t. Y de t, s. Aplicando de nuevo la condición inicial, pues nos queda que si evaluamos en t igual 0, nos queda c sub 2 de s y eso va a ser igual a s. Entonces s e a la t. U de t, s nos quedaría. En este caso nos va a quedar, a ver si hacemos t igual a 0, nos queda c sub 3 de s más 1 igual a h de s, entonces nos va a quedar h de s menos 1 por e a la menos t más 1. Ok. Y de nuevo, como aquí el jacobiano ya es distinto de cero, podemos invertir este cambio de variable. Entonces, de aquí nosotros teníamos invirtiendo el cambio de variable. Invirtiendo. Tenemos que T sería igual a logaritmo natural de x y y sería, perdón, y t, s mejor dicho, sería y entre x. De aquí la solución, entonces, la solución explícita. Sería u en x y en y igual a a ver, nos quedaría e a la menos t sería 1 sobre x, porque si a la t es x, entonces solo pasamos para abajo, entonces va a quedar sobre x, y arriba vamos a tener h de s, o sea, h de y sobre x menos 1 y todo esto más 1. Ok, pero no acaba aquí. Hay una cosita más que tenemos que hacer y es que esta solución es para estas condiciones iniciales que supusimos, o sea, que sacamos de forma artificial, pero deben de coincidir también, o sea, tienen que satisfacer las condiciones iniciales del problema original. O sea que todavía tenemos que cerciorarnos de que esto se cumple, de que uxx es igual a 1. Entonces, eso lo que nos va a generar es solamente una restricción en h. Entonces, vengamos acá. Pero, u de x, x. Es igual a
h de 1 menos 1 sobre x más 1, y esto debe de ser igual a 1, ¿verdad? Entonces, de aquí, rápidamente se llega a la conclusión de que h de 1 debe de ser 1. Y por eso es que hay infinitas soluciones. Mejor dicho, sí, habría infinitas soluciones porque podemos colocar cualquier función que cumpla esto. Y cualquier solución que cumpla esto va a hacer que se satisfaga el problema original. Entonces, finalmente, bueno, de hecho aquí me hizo falta una cosa. La solución explícita sería h con esto, con h arbitraria, podría ser cualquiera, pero como esto tiene que cumplirse, finalmente la solución sería u de x, y igual a h de y sobre x menos 1 entre x más 1 con h arbitraria, tal que h de 1 sea igual a 1. ¿Sí? Entonces ahí está, esa sería la solución. Si ustedes van y revisan cuál fue la solución que encontramos cuando aplicamos el método de las características para ecuaciones diferenciales lineales, lo que van a observar es que prácticamente está igual, solo que en la solución que en la solución anterior, aquí había un f de y sobre x. Y esa f era arbitraria, pero tenía que cumplir que f de 1 sea igual a 0. Ustedes pueden ir a revisarlo. Ahí va a estar. Y resulta que estas dos condiciones, tanto la de f arbitraria con f de 1 igual a 0, y esta de h arbitraria con h de 1 igual a 1, son la misma siempre y cuando f y h estén relacionadas de esta forma. Es decir, que si usted en lugar de, o mejor dicho, si en el ejercicio de, en el ejemplo 2.4, que fue donde apareció esto, nosotros hacemos que f de z sea igual a h de z menos 1, entonces lo que se obtiene es exactamente esta solución. Y las condiciones se cumplen a la perfección. Porque si f de 1 es igual a 0, entonces aquí, haciendo el despeje, h de 1 sería igual a 1. Entonces, por lo tanto, la conclusión ahí es que el enfoque que utilicemos pues no va a importar. Siempre podemos llegar a soluciones que son equivalentes. Ok, entonces, para culminar, vamos a hacer una especie de resumen del método de las características. Para, permítanme, para ecuaciones o EDP cuasi lineales. Entonces, primero, vamos a ver. Aunque bueno, ya habíamos hecho un resumen, si no es simplemente para esta parte que vimos hoy, me referí exactamente. O sea, este resumen es solamente para ver la unicidad de la solución. Entonces, resumen de unicidad voy a poner aquí. O análisis de unicidad. Análisis de unicidad para el método de las características, para ecuaciones cuasi lineales. Entonces, primero, si el jacobiano
evaluado en 0 y en S, o sea, esto de aquí. Deme un segundo, se metió un gato a la casa. Okay, ya está. Entonces, si este jacobiano es distinto de cero, okay. Si este jacobiano es distinto de cero en, o para todo, ese, entonces la solución existe y es única cerca de la curva inicial. Y eso de cerca de la curva inicial solo es para mantener el teorema de la función inversa, que es lo que dice, que solamente es en una vecindad, o sea, cerca, aquí entre comillas, de la curva inicial. Ok, ahora, ¿qué pasa si, si es, igual a cero? Entonces, si esto es igual a cero, sobre toda la curva inicial, o sea, para todo ese, entonces debemos revisar si este vector que es igual a este, A, B y C, solo que no le voy a poner de qué dependen, pero si ya sabemos, si este vector y este que solamente las derivadas de S, de X0 y de Y sub 0 y de U sub 0, en derivadas con respecto a S, hay que ver si estos vectores son paralelos. Si son paralelos, siempre, entonces hay infinitas soluciones. Y si no,
Entonces no hay soluciones. ¿Okay? Entonces, bueno, esto prácticamente nos deja el panorama listo con respecto a ecuaciones diferenciales lineales, cuasi lineales, que tengan condiciones iniciales. Sin embargo, estos métodos que vimos no nos dicen cómo poder resolver una ecuación en general. Es decir, perfectamente en ecuaciones diferenciales ordinarias, nosotros podemos resolver una ecuación diferencial sin la presencia de condiciones iniciales. Entonces, lo que vamos a hacer es que el día lunes vamos a revisar cómo se adapta el método de las características para cuando no hay condiciones iniciales. Y pues de ahí en más, realmente la adaptación es corta. El resto es ya hacer ejercicios y que nosotros podamos identificar cuáles son los mejores, no cambios de variables, sino y los mejores arreglos que podamos hacer para encontrar ciertas constantes, es decir, para construir las curvas características. No, se va a entender mucho más cuando lo expliquemos en la siguiente clase, pero eso es lo que nos faltaría. De ahí, lo último en el parcial sería revisar la forma canónica de ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Ok? Poderlas llevar. Todavía no vamos a resolver las ecuaciones de segundo orden, solamente vamos a llevarlas a las formas canónicas. Y con eso va a terminar el primer parcial. Entonces, por hoy, los dejaría hasta aquí, a menos que quede alguna pregunta. Licenciado, ¿sí? La tarea de la primera unidad la va a subir esta semana. Sí, es algo que he estado pensando entre ayer y hoy, y gracias por el recordatorio, siempre ayuda. Lo que estaba pensando es que en este fin de semana les voy a subir ya la tarea para que se tengan alrededor de 2 semanas para desarrollarlo, porque recuerden que el examen no es la próxima semana, sino dentro de dos. La otra semana solo vamos a culminar el contenido. Entonces ahí tenemos 2 semanas para trabajar, hacer preguntas y de todo. Ok, está bien. ¿Okay? Entonces. Licenciado. El examen siempre está propuesto en la tarde, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Bueno, entonces, por lo demás, yo los dejaría por aquí. Pues seguimos el lunes. Tengan feliz tarde y feliz fin de semana. No se le olvide enviar esta pizarrita. Está bien. Ok. Gracias, Liz. Gracias, igual. Nos vemos.